Con las fiestas de Navidad y cierre de año, la pólvora aparece en muchos hogares. Alejar a los niños de estos productos es una de las recomendaciones para evitar quemaduras en los pequeños aquí en nuestro cantón. Diciembre es la época en donde se dan más ese tipo de accidentes. Por el momento no hemos tenido ninguno, afortunadamente, aquí en el hospital. Quemaduras hay todo el año, pero asociados a pólvora, cuando más se dan es el mes de diciembre, son la celebración del 25 y el 31, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Saber que los niños no deberían jugar con pólvora, no deberían estar expuestos de manera cercana a este tipo de situaciones. Si los adultos lo quieren hacer, deben hacerlo de manera responsable, en lugares abiertos, con mucha ventilación y tomando las medidas de precaución y seguridad que recomiendan generalmente este tipo de insumos. Las fogatas, parrillas y ollas calientes también deben ser parte de esos cuidados para evitar que los niños y niñas estén cerca y evitar así un accidente. De igual forma, si está haciendo alguna actividad como cocinar, como mencionabas, juegos pirotécnicos o cualquier otra conducta de riesgo, ¿verdad? Los niños son obviamente más impulsivos, ellos a veces no miden con la misma facilidad que los adultos el peligro y esto los expone a conductas de riesgo y a sufrir accidentes. Entonces siempre es importante, ¿verdad?, recomendar a los papás que disfruten sanamente, que se diviertan, pero que obviamente no descuiden a sus hijos en todas las actividades de fin de año para evitar accidentes. Durante los viajes de vacaciones también debe existir mucha precaución. En general a los niños uno nunca debe descuidarlos en relación a lugares de riesgo. Si están cerca de piscinas, si están cerca del mar, si están cerca de ríos, uno no debería dejarlos fuera de la atención de los adultos. Durante esta semana ya se decomisó un importante cargamento de pólvora ilegal aquí en la región Brunca.